En esta mesa redonda que se llama Tres Décadas, que es la parte académica del Festival Internacional de Danza José Limón, que en los últimos años se ha incorporado también. Tres décadas se refiere a los 30 años que tiene el Festival Internacional de Danza José Limón, y motivados por esta fecha, por esta cantidad de años, por esta cantidad de ediciones del festival, pues nos hemos reunido aquí para hablar de eso. Quiero decirles que en esta ocasión está con nosotros Anabel Linton, está Gilberto López Alaniz, Ulises Cisneros, Héctor Chávez y Javier Contreras Villaseñor. Todos ellos van a hablar durante aproximadamente 10 minutos sobre lo que ha pasado en el festival en estos 30 años, y después se abrirá una sesión breve de preguntas. Pero antes quiero platicarles que para que hoy se puedan estar celebrando 30 años del Festival Internacional de Danza José Limón, tuvieron que pasar varias cosas, y esto comenzó en 1976 con la llegada del maestro Héctor Chávez aquí a Sinaloa. En cuanto llegó el maestro, pues fundó el taller Tagilerum de la Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional, ya desaparecida hoy, y también fundó el grupo Nanalaité y el grupo de danza que se llamó Sinalodanza. Y pues estos grupos tuvieron mucho que ver para la difusión de la danza contemporánea, y precisamente para que prendiera danza contemporánea, para que entrara al gusto de un público esta disciplina artística. Entonces, de eso se hablará. ¿Qué ha pasado en estos 30 años? Empezaré diciendo que, bueno, efectivamente, ya como ya lo dijo Sergio, se cumplen este año 40 de promover la danza contemporánea Sinaloa, 30 del festival. Es una historia que se inicia en 1986 en la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando hacemos el primer encuentro de expresión de danza y expresión corporal del noroeste, donde participaron compañías de folclore, de danza contemporánea. Incluso había karate, entonces había de todo. Pero lo más importante, uno de los asuntos así que vinieron a hacer que se impulsara el festival, fue la presencia de la maestra Waldin, que fue la pionera de la danza moderna en México y que fue quien me sugirió que le pusiera el nombre de José Limón al encuentro. Y bueno, tuvo muchísima razón. Yo dudé al principio por la envergadura del asunto, pero finalmente así fue. Se le puso el nombre de José Limón con la sugerencia de la maestra Waldin, y este festival nació en al seno de la universidad. En el segundo año ya a este esfuerzo se unió DIFOCUR, que así se llamaba en ese entonces. Y en la segunda edición, la directora María Teresa Uriarte de la Bastida anunció que ya en la próxima se daría el premio José Limón. Y precisamente a quien se le dio en 1988 fue a la maestra Waldin. Y desde ahí se han dado 29 premios con el de anoche, 29 premios nacional. Aquí tenemos a una de las ganadoras del premio José Limón. Entre ellos pues estaba Valentina Castro, o sea, figuras muy importantes y trascendentes en la formación de la danza y de la cultura dancística de México. En 1994, el festival solamente se hizo en el municipio de Ahome, en Los Mochis, en Topolobampo y El Fuerte, y lo interesante es que fue la primera vez que invitamos una compañía extranjera de San Diego. Entonces se convierte el festival a nivel internacional, aunque haya sido solamente una sola
compañía del extranjero. Posteriormente, hay otros eventos que han sido muy importantes en la consolidación y el desarrollo de este festival, como es en 1996 que se le puso el nombre de Calzada José Limón a la entrada norte de la ciudad. Sí, aquí tenemos a una persona que tuvo que ver mucho en eso y más al ratito va a contar cómo estuvo la cuestión. Otra cuestión que deja este festival es un concurso que se llama Premio Culiacán de Coreografía, que se inició en 1999. Yo me he dado cuenta que estaba invitando compañías profesionales, pero que había mucha inquietud en los grupos locales, sobre todo las muchachas que hacen jazz, las maestras de jazz, y aperturé el festival también a esto y también a los grupos de folclore. Pero lo que se nos ocurrió fue inventar un concurso para que las obras que presentaran en el mismo foro donde se presentaban compañías profesionales con obras inéditas, originales, entonces hicimos un premio, un concurso que se llamó así, Premio Culiacán de Coreografía, para que la gente presentara obras inéditas, originales, pero aparte que hablaran y proyectaran la cultura sinaloense en un contexto universal. Esto que parece tan raro, finalmente pues hubo mucha gente que participaron en él y ganaron premios en folclore, en proyección escénica de folclore, en jazz, en ballet y por supuesto en danza contemporánea. Con el tiempo este premio fue como afinándose y terminó siendo solamente un premio para la gente que promueve la danza contemporánea y se sigue, se continúa dando. En 2001 el José Limón cumplió 15 años, entonces siguiendo la tradición del baile de 15 años invitamos a 15 bailarines con perfil de coreógrafos y de diferentes partes de la República. Entonces así hicimos una producción especial donde se invita a bailarines, a creadores escénicos visuales, músicos y por supuesto a coreógrafos. Tenemos este año cumplimos los 15 ensambles José Limón y cada año hay un desarrollo diferente para cada concepto del ensamble. Por ejemplo, este año, como estamos cumpliendo los 30, el ensamble José Limón está tocando, es en homenaje más bien a tres figuras, creadores sinaloenses como Oscar Liera, Gilberto Owen y por supuesto José Limón, y además hay una coreografía en homenaje a la cultura mayo. Bueno, ¿qué puedo decir? Hay otros aspectos como el hacer una edición de la memoria inconclusa de José Limón, que dicho sea de paso creo que es uno de los libros que ha editado DIFOCUR, de los más importantes, no solamente por el contenido sino por la forma que se le dio, es un libro muy bello y aparte pues es lo mejor que se ha escrito sobre José Limón, no solamente porque incluye las memorias, sino porque hay varios ensayos de sus gentes más cercanas a él que hablan sobre su trabajo, sobre su trayectoria y sobre el contenido de sus obras, incluso de la música y la iluminación, el vestuario de sus obras. Entonces es un libro imperdible. Yo sería como, aconsejaría a la gente que si tienen interés en conocer a José Limón a través de un libro, pues pudieran adquirirlo. Y eso pues se debe al Festival José Limón y se presentó en el 2009. No sé si haya todavía en existencia, pero es posible. Y luego pues creo que hasta aquí voy a dejar la cuestión porque creo que ya me llegué a los 10 minutos, más o menos. ¿Sí? Hay otros aspectos que podría señalar, como por ejemplo el hecho, 2 minutos más, que por ejemplo el licenciado Gilberto López Ángeles, aquí presente, pues descubrió el acta bautismal y el acta de nacimiento, ¿no?, de José Limón, hizo investigaciones y en base a esas investigaciones ubicó la casa donde vivió José Limón
y en el 2013 colocamos una placa ahí donde, bueno, vivió José Limón sus primeros años, ¿no? Y curiosamente ahí mismo, lo que es ahora Paseo del Ángel, ahí mismo se representó el ensamble José Limón con un montaje que hizo Mayra Mescua, con bailarines, con actores y con títeres, y se contó la historia para niños de José Limón afuera, donde en la casa donde habitó José Limón. Yo aquí me quedaría y pues no sé quién sigue. Bueno, me adentré en este tema de José Limón por incitaciones del maestro Chávez cuando la señora Labastida comenzó a trabajar este festival ya más a nivel nacional. Y cada año voy encontrando nuevos datos porque el aspecto de José Limón de la primera infancia es el que está menos trabajado. Esos 6 años de Culiacán creo que lo definen también de alguna manera. Y para hoy traje un tema que se llama El Culiacanense Inmigrante, José Arcadio Limón Tras la Viña. José Arcadio Limón Tras la Viña fue un revolucionario. Su trayectoria de vida lo confirma. En ese tránsito vital vivió la crudeza de 2 guerras mundiales. Y el esplendor productivo de la última como representante cultural de los Estados Unidos de Norteamérica en giras internacionales. Su propuesta dancística, aparte de ser un profundo trabajo de búsqueda expresiva, es resultado de una nación triunfadora, buscando alternativas para representar al cuerpo en movimiento. José Limón y su técnica contemporizan de alguna manera y también rivalizan con la danza buto de Tusami y Hikata, en concepciones paralelas de resultados estremecedores. En sus apuntes biográficos, José Arcadio Limón Tras la Viña admitió haber nacido 2 veces, primeramente en Culiacán, Sinaloa, México, y por segunda vez en el espíritu de la danza en Nueva York, Estados Unidos. En la primera vida persistió por 20 años y en la segunda por 35. Aparte de otras facetas, José Limón buscó su etnicidad, aspecto tratado por historiadores y críticos de la danza. En efecto, sus coreografías sobre temas mexicanos confirman que tuvo preocupaciones al respecto. Sin embargo, en lo referente al impacto de su cuerpo y herencia genética, creo que poco hemos avanzado. Al aceptar la invitación del maestro Chávez, me pregunté qué pudiera decir de José Limón desde la perspectiva local. En eso estaba cuando me encontré en una lectura matinal periodística de investigadores alemanes que recientemente habían demostrado que la alimentación de los padres influye genéticamente en sus descendientes. En efecto, el Instituto de Genética Experimental, con sede en Múnich, se llegó a la conclusión de que variantes genéticas pueden transmitirse a las generaciones siguientes a través de los óvulos y las espermas, o sea, los cambios metabólicos pueden ser transmitidos a los hijos, según sean los patrones alimenticios de los padres. Esta nota científica me indujo a considerar sobre cuál fue la alimentación de una familia urbana de la ciudad de Culiacán de principios del siglo XX, con ciertos medios económicos, nivel cultural y de preparación para ejercer una actividad laboral, como fue el caso de la familia Limón Tras la Viña, donde el niño José Limón fincó su pertenencia genética. En efecto, don Florencio Limón, músico profesional, docente y director de la Escuela Correccional del Estado, vecino de la calle del Comercio y después de la calle Rosales, dirigió la banda de la Correccional junto con el profesor Ángel Viderique y Antonio Macías, este último como técnico musical.
Estos registros están en un prontuario de gobierno del Archivo Histórico. Las audiciones se celebraban en la Plaza de Armas Constitución, a un costado de la actual Catedral de Nuestra Señora del Rosario. Acompañaban a la joven madre Francisca Terradiño de Limón muy temprano, también, para hacer las compras de los alimentos necesarios al sustento cotidiano. El mercado estaba situado a unas cuadras más hacia el poniente, en la parte trasera de la Casa de Moneda. Precisamente ese mercado municipal, que ya había entrado en conflictos por su posible traslado a otro lugar y del cual el ingeniero Luis F. Molina tenía algún diseño y del cual se había hecho un empréstito mediante un contrato por 100,000 pesos entre el ayuntamiento y el señor Francisco Andrade y Canto para edificar ese mercado. ¿Pero de qué se alimentaban los culiacanenses en ese tiempo? Según los patrones productivos del Valle de Culiacán y la cuenca de los dos ríos, que en corto trecho llegan de la sierra al mar, los alimentos en boga fueron la carne de res, de cerdo, las aves, en pollos y gallinas, el maíz y el frijol, en sus preparaciones de tortillas, tacos, quesadillas, etc., aparte de las combinaciones en tamales. Las verduras con las huertas y hortalizas cerca de los ríos Umay y Tamazula, no podían faltar las frutas de estación como sandías, guayabas, mangos, pitayas, naranjas, lichis y otros de carácter silvestre. Lo más sofisticado de los productos eran de panaderías y los pasteles. Platillos como huevos rancheros o revueltos con machaca, el cocido y el caldillo, aparte del menudo y el pozole, combinados con los productos del mar, camarones, robalos, pulpos y aguas frescas, sin faltar el tradicional tesguino y el tepache. Ni qué decir de las mieles de abeja o de las cañas de azúcar, aparte de la leche y sus derivados en quesos, natas, panelas, cocoques, requesones, etc. Todo esto con el acompañamiento de las bebidas espirituosas como el mezcal, la cerveza, el tequila y otras más rústicas. Patrones alimenticios alejados de la esfera industrial y más cercanos a los huertos y potreros familiares, instalados incluso en los patios de las casas habitación. En ese Culiacán de José Limón, del niño José Limón, de repente un hato de vacas obstruía la circulación de peatones por las calles y los reclamos de los vecinos por instalación de chiqueros al fondo de los solares fueron muy continuos. Por ello, cuando en 1908 José Limón vino al mundo, en un barrio cercano al centro de Culiacán, en su composición genética traía lo que después le permitió desarrollar una dinámica corporal que sorprendió al medio narcístico de los Estados Unidos, de Norteamérica y toda Europa. José Limón Traslaviña no solo nació en Culiacán, sino que de aquí se llevó el germen de su desarrollo psicogenético con el cual alcanzaría plenitud humana. Él no pudo desprenderse de su rostro, extremidades y músculos, aparte del ansia libertaria de mirar el firmamento en la expresión dramática de la danza. El mismo danzante en sus memorias hizo remembranzas de la fuerza de su herencia genética, afirmando que don Florencio era alto, bastante guapo y distinguido. Él lo recuerda ya viudo, de ascendencia francesa y española. Describe a doña Francisca, o sea su madre, como una jovencita morena de 17 años, que dio a luz a un niño que manifestó al nacer una enorme energía, un monstruo de energía, según testimonió una de sus tías. Ahí estaba la transmisión genética de unos padres que seguramente se alimentaron excelentemente. El mismo José Limón describe su desayuno de niño en casa de su abuela. Dice él: nuestro desayuno consistía en toda clase de frutas tropicales, naranjas, plátanos, mangos y piñas, unos deliciosos pescaditos salteados hasta que se doraban entre crujientes, huevos, maravillosas tortillas, espumoso chocolate caliente y deliciosos panes dulces. Esto lo dice en memoria inconclusa. Su corta etapa de vida culiacanense pendiente de documentar contó con la compañía de niños de filiación familiar como Gomercindo Amarillas, Encarnación Meleros, Mariano Urías, María Silvestre Benítez, Columba Benítez, Inés Angulo, Virginio López, Mariano Alfario, Hilario López, Policarpo Salazar,
Eladio Mariscales, Juan Lara, Alejandro Valdés, María Francisco Rantia, Enrique Zazueta, Pedro Cañedo, Carmen Armenta, Juventino Olivas, Alejandra Zazueta, Rafael Meda, Yosuna, Guadalupe Ochoa Sáiz, Rosa Delgado y muchos más de las rancherías aledañas que visitaban las plazas de armas en compañía de sus padres para escuchar los conciertos que dirigió don Florencio. Aparte me pregunto, ¿admiró alguna vez desde pequeño hasta los 6 años la danza del venado y el pascola en Culiacán o Cananea? De lo que sí estoy seguro y lo cuenta maravillosamente es que admiró otras danzas y bailó al compás de las audiciones de la orquesta que dirigió su padre, porque artista siempre lo fue. Aniversarios danzarios orgullosamente sinaloenses. A celebrar, se ha dicho, a celebrar 4 décadas de danza contemporánea en Sinaloa, 3 décadas del Festival Internacional de Danza Contemporánea en Culiacán y otras ciudades de Sinaloa, 29 años del Premio Nacional de Danza José Limón, el mayor reconocimiento de la danza mexicana. Premio Culiacán de Coreografía desde 1999, que proyecta la cultura sinaloense en diferentes géneros de danza. Ensamble José Limón. Promoción y honra a la figura de José Limón como sinaloense originario, emblemático e ejemplar. Apertura a la danza creativa a personas de capacidades diferentes. 15 años de la publicación de un extenso y bien escrito relato donde se da espacio a las voces de muchos participantes en todos estos eventos nombrados. Libro que documenta y conserva la memoria de gran parte de los acontecimientos que marcaron estas décadas de entrañable y también accidentado impulso a la danza contemporánea versión Sinaloa. Y se sigue dando por la interacción de la imaginación febril de los sinaloenses y de Héctor Chávez, creador escénico, maestro, investigador, promotor cultural, creador de instituciones y tradiciones. Me parece esencial no olvidar los valores creados por los pioneros y las generaciones que les siguen, recordar los orígenes, aprender de ellos, y evaluar cuándo habrá que continuar su legado y cuándo revolucionarlo, y con mayor razón cuando se trata de creación, cuerpo y escena. En el libro Del silencio a la piel, acercamiento a la danza contemporánea en Sinaloa, 1977-1998, de Juan Ramos y Héctor Chávez, año 2001, se presenta una información exhaustiva y estimulante sobre el desarrollo de la danza contemporánea en Sinaloa. Acude a muchas fuentes, documentos y archivos personales, institucionales y periodísticos, entrevistas con personas cercanas a este desarrollo, incluye testimonios y ensayos de los autores y otros participantes, sazonado con muchas fotografías. Es un tesoro de historias y estadísticas. Ojalá que otros estados tuvieran registros semejantes para que las nuevas generaciones puedan reconocerse como herederos y parte de una odisea y una aventura de la creación de instituciones que requieren siempre de cuidado, continuidad y renovación. Bueno, este es el libro que a mí me parece un tesoro de información. Además de la constancia de la participación de estudiantes, aficionados y profesionales de nuevas generaciones en los eventos que ofrece el festival, bueno, parece que este no es uno de ellos,
El libro nos provoca a reflexionar sobre la realidad presente y cómo lograr su posible futuro de otra manera. Los participantes tienen impresos en sus cuerpos y mentes las experiencias del pasado, para bien o no tanto. Desde este pasado reinterpretado, han desarrollado su presente y vendrán sus posibles futuros. Esta historia se inicia con una petición de Sandra Calderón, hija del gobernador Alfonso G. Calderón y fundador de DIFOCUR, Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional, fundado en 1975, con sus escuelas de artes, teatros y galerías, antecesor del actual Instituto Sinaloense de Cultura. Quería que la escuela tuviera los mejores maestros. Para danza se dirigió a la directora de la Academia de la Danza Mexicana de Limba, Josefina Lavalle, y a Rosa Reina, para que le recomendara a Sandra Calderón, alguien altamente capacitado en danza tradicional regional y danza moderna contemporánea, y además que quisiera vivir fuera de la Ciudad de México, donde se concentran la mayor parte de las actividades de la cultura nacional. Recomendaron a Héctor Chávez. Él era de los pocos profesionales de la danza que tenía experiencia tanto con danza folclórica y académica como con danza tradicional mexicana, danza contemporánea, como bailarín, maestro y coreógrafo del legendario y innovador Expansión 7, donde participaron Valentina Castro, Eva Safe y Miguel Ángel Palmeros, entre otros. Además, era de la costa de Guerrero, sitio que tiene mucho en común con Sinaloa, para bien y también para lo malo. Nació en Atoyac de Álvarez, creció en Zihuatanejo y Chilpancingo. Su padre era maestro rural y conocía las costumbres del campo. Contaba muchas anécdotas. Cuenta Héctor, de niño yo bailaba con la gente de la costa en sus ceremonias. Era sensacional. Empezó a bailar danza moderna y contemporánea en cursos de verano de la Academia de la Danza Mexicana y consiguió una beca para estudiar la carrera allí. Así podía tomar clases todo el día y bailar en el grupo folclórico Diana Duarte y el ballet contemporáneo dirigido por Bodil Jenker. Con estos antecedentes, Héctor Chávez resultó una persona ideal para desarrollar un programa intensivo de actividades abiertos a todos los géneros. Inclusive, en los últimos años, ha difundido grupos de hip-hop y danzón. Lo primero que hizo Héctor al llegar a Sinaloa en 1976, hace 40 años, era viajar para conocer el campo y las ciudades y a las personas que hacían danza, yoreme, clásico, moderno. Asistió a las fiestas, observó la vida cotidiana, dice Héctor. Me deslumbró sobremanera la cultura de los mayos. Me hizo revalorar el cuerpo humano y me cambió la vida. Fundó dos compañías con 16 estudiantes becados y les puso nombres mayos, Ta y Lerum, Danzantes del Sol, y Naná Leite, Somos Iguales. Bueno, Héctor me tendrá que corregir el pronunciamiento de los nombres mayos. En 1979 me tocó participar con Ballet Independiente y Forian Ensemble en un recorrido por 16 municipios, todos los municipios de Sinaloa, promoviendo con el ejemplo la paz frente a la violencia que nos sigue persiguiendo. En ese entonces Héctor tenía poco tiempo en Sinaloa, pero ya había formado bailarines y montado obras. Nos invitó a ver un ensayo de obras. Bueno, aquí algo. Voy a mencionar un como acontecimiento divertido. En esta gira, el Foreign Ensemble llegó a una bien merecida reputación de bichis, ya sea porque el calor que no soportaban
no lograban poner sus mallas de licra. Hicimos un rico intercambio de puntos de vista sobre las danzas de Héctor. Obviamente Héctor no partió de cero. Sinaloa ya tenía expertos en danzas de varios géneros, desde los exquisitos bailadores mayos hasta escuelas de buen nivel de ballet clásico, maestros y investigadores de folclore en el sistema de educación pública, generaciones siguientes de danza contemporánea. Elsie Cota regresó a Sinaloa a compartir sus experiencias como bailarina de la época conocida como Oro, bajo la dirección de Miguel Covarrubias. Inventó una ingeniosa notación para pasos de danza tradicional. Se formó la Escuela José Limón de Danza Contemporánea, que ahora aporta una licenciatura a sus egresados. Y hay otra escuela también de altísimo nivel en Mazatlán, fundado por la Compañía Delfos. Bailarines formados en Sinaloa están participando en variados proyectos en todo el país e inclusive al extranjero. Este festival, que celebra el 30 aniversario en honor a José Limón, ha tenido un crecimiento en calidad y cantidad, con ramales a otras ciudades de Sinaloa, con talleres, exposición de fotografías y otras artes referidas a la danza, con seminarios y conferencias, videos y instalaciones, y variadas actividades más. Es un tesoro que hay que proteger contra las inercias y recortes de presupuestos que enfrentan tanto este festival como los que se han creado en otros estados, especialmente los del norte del país, como parte de la Red Nacional de Festivales, otra institución en la cual participó Héctor en su fundación. Héctor estuvo 4 años como director de danza de IFOCUR y se acabó la administración de Sandra Calderón, de su padre, y de ahí el apoyo a la danza contemporánea. Vendrán otros tiempos para esta danza rebelde y propositiva. Y así sucedió debido al trabajo asiduo. Vinieron otros tiempos, la danza contemporánea floreció con su innovador festival dedicado a uno de los fundadores y figuras mayores de la danza moderna mundial, como coreógrafo y creador, y una compañía que todavía perdure con una altísima calidad danzaria y humanista. El Festival José Limón fue el segundo festival a fundarse con el elemento agregado de ser el lugar de nacimiento del excelso y inspirador figura de Limón. Su director, o sea Héctor, está lleno de energía y entusiasmo todavía, pero necesita apoyo y constancia para conservar el alto nivel que ha mantenido el festival y que ha conservado su oficio principal, que es el intercambio entre compañías y maestros del noroeste del país y de toda la República, y la fuerza impulsora del máximo galardón de la danza mexicana, el Premio Nacional de Danza José Limón, que este año le tocó al merecidísima coreógrafa Adriana Castaños, impulsora de la danza contemporánea sonorense con su Festival del Desierto y su innovadora carrera en la Universidad Estatal. Bueno, quizás he anunciado una serie de hechos que todo el mundo conoce, pero eso no quita la necesidad de seguirlo recordando para que las futuras generaciones lo aprecien y tomen su propio camino, reconociendo a sus abuelos, padres y compañeros.